Hacia el siglo XXI, Excelsior cubre el diario acontecer de la transformación de un mundo convulsionado. Regino Díaz Redondo, director general de Excelsior, plasma en dos excepcionales libros la antología de sus entrevistas con quienes protagonizan las transformaciones del fin de siglo. Entre dos océanos y Europa entre el ocaso y el alba. Periodismo de altura. Periodismo con sentido común. Algunos sienten que tienen menos oportunidades porque sus partidos se transmiten menos. Aparte que es su obligación de jugar bien, porque para eso les pagan. Luis García, Jorge Campos. Luis García. Nava. Octavio Becerril. Cecilio de los Santos. Los ases del fútbol. Speedstick Super Dry Fórmula Termoactiva. Efectiva protección todo el día y especialmente cuando más lo necesitas. Su exclusiva fórmula termoactiva Menin actúa aún más cuando la actividad física o la tensión aumentan la temperatura de tu cuerpo, brindándote más protección seca cuando más lo necesitas. Speedstick Super Dry Fórmula Termoactiva te protege más cuando más lo necesitas. Básquetbol profesional de la NBA. Desde el Omni de Atlanta, Georgia. Toros de Chicago contra Halcones de Atlanta. Este sábado a las 5 de la tarde. Claro, por Canal 13. La mejor opción. Este domingo 23, Nexos conversa con Carlos Fuentes. Con el gran novelista nos acercamos a Estados Unidos y la necesidad, como él dice, de una gringostroika. Revisamos América Latina y nos planteamos nuestros propios problemas. El Medio Oriente, visto a través de La Media Luna. Otro gran éxito editorial de El Universal. Imágenes, entrevistas, crónicas y reportajes sobre la historia del Medio Oriente desde la Primera Guerra Mundial hasta la tormenta del desierto. Haga suya esta apasionante obra de tres tomos, suscribiéndose por un año a El Universal, el gran diario de México.
Fútbol mexicano, torneo de liga. Este domingo las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben al Atlético Morelia en el Estadio Jalisco. Este domingo a las 12 del día, el fútbol está en Canal 13. La mejor opción. Hace más de un año que no se confirma un solo caso de poliomielitis en México. Estamos a punto de erradicar esta enfermedad. Guerra contra la polio bastan dos gotitas por niño. Asegúrese que su hijo la reciba en los próximos días nacionales de vacunación, febrero 22 y abril 25. ¡Atalaja la polio! ¿A poco voy a ganar? No me remito a las pruebas porque es temprano. México lanza su segunda generación de satélites. El sistema Solidaridad entrará en operación en 1993. Los satélites Solidaridad cuentan con mayor capacidad y potencia para transmitir señales de voz, datos e imagen entre posiciones fijas y móviles, cubriendo a México, Centro y Sudamérica, así como a las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá. Telecomunicaciones de México. Ustedes primero. Los kilómetros son segundos. Sector Comunicaciones y Transportes. Este domingo no se pierda nuestro programa especial previo al campeonato 1992 de la Fórmula 1. Fechas, pilotos, escuderías. Toda la información la tenemos para usted el domingo a las 2 de la tarde. Claro, en Canal 13, la mejor opción. Después de 10 años de ausencia, Le Luthier nuevamente en México. Breve temporada. Nosotros nos sentimos tan a gusto con nuestra casita. Es el resultado del esfuerzo de muchos mexicanos. Para mí lo más importante es, como decirlo, que con mi casa me siento más segura, como más tranquila, como más ligada a México. Teniendo mi casita, yo siento que México es más mío. Infonavit, el hogar del trabajador. Congreso Nacional Ordinario de la Confederación de Trabajadores de México. El acto político y social más importante de nuestro país. 24 y 25 de febrero, Palacio de los Deportes. La CTM, siempre unidos, construyendo el futuro de México. Ya está aquí y no viene sola. El sabor del Caribe, Celia Cruz. La presencia de Mariano Varo, directora de la película Danzón, su actor Tito Vasconcelos y la divertida visita de Ausencio Cruz. Todo para un programa
picante. Canal 13. La mejor opción. Conocer y conservar los recursos naturales del país. Crear una conciencia ecológica, especialmente en los niños y jóvenes, para el mejoramiento de las condiciones de nuestro entorno. Hacer un cuidadoso inventario de especies animales y vegetales y llevar a cabo proyectos de regeneración del patrimonio natural de México. Son algunos de los objetivos del Programa Universitario del Medio Ambiente. UNAM, nuestro futuro hoy. Decidiste abandonarnos porque lo quisiste, porque no te sentías a gusto. No menciones ni por un minuto que lo estás haciendo por el bien de los niños. El Medio Oriente, visto a través de La Media Luna. Otro gran éxito editorial de El Universal. Imágenes, entrevistas, crónicas y reportajes sobre la historia del Medio Oriente desde la Primera Guerra Mundial hasta la tormenta del desierto. Haga suya esta apasionante obra de tres tomos, suscribiéndose por un año a El Universal, el gran diario de México. Nosotros somos los maestros de México. Maestros preocupados por elevar la calidad de la educación. Maestros comprometidos con nuestra labor por un México mejor. Maestros que ponemos la mirada muy en alto para lograr el cambio que requiere la educación. Segundo Congreso Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero nos estábamos encacahuatando. ¡Adiós, amigos! ¿Ojalá? No, como ojalá. ¿Para qué quieres vivir 100 años? Básquetbol profesional de la NBA. Desde el Omni de Atlanta, Georgia. Toros de Chicago contra Halcones de Atlanta. Este sábado a las 5 de la tarde. Claro, por Canal 13. La mejor opción.